Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Psicoactiva. Hoy voy a empezar este vídeo con una pregunta muy simple, muy sencilla, para aquellos que todavía no conozcan muy bien el funcionamiento cerebral. ¿Se puede ser ciego conservando correctamente los ojos, incluso los nervios ópticos? Es decir, sin tener ningún tipo de lesión en los ojos. ¿Podríamos perder la vista? Pensad un ratito, unos segundos, tic-tac, tic-tac. La respuesta es que sí. Es una pregunta muy simple, pero ¿por qué la hago? Porque normalmente asociamos la ceguera a un problema en los ojos, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto no siempre es de esta forma. Y para ello vamos a sacar la maqueta que sé que os gusta tanto. Recordad que el cerebro tiene cuatro lóbulos. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, los lóbulos temporales, todos son bilaterales, ¿de acuerdo? Lóbulos frontales, lóbulos temporales, bilaterales, y los lóbulos occipitales, que son los que están aquí detrás. Pues bien, cuando se produce una lesión a nivel occipital, en la corteza occipital, se produce lo que se conoce como discapacidad neurológica visual, también conocido, incluso más conocido como ceguera cortical. ¿Esto qué significa? Que el ojo incluso tiene reacción pupilar y motilidad. El ojo está perfectamente y los nervios están perfectamente, pero la corteza, que es donde se registra la información visual, está destruida, deteriorada, dañada. Por lo tanto, la información visual que procede de los ojos, que estarían aquí delante, no es procesada por la corteza occipital. Entonces ya sabéis que los lóbulos occipitales a nivel bilateral se encargan del procesamiento visual. También existe algo muy curioso, y es que normalmente a veces este tipo de lesión puede también provocar anosognosia, es decir, que el paciente no sea consciente de sus propias, en este caso de sus propias lesiones, de su propia disfuncionalidad, y es sin duda muy curioso a nivel de neurología. Bien, ¿por qué se produce? ¿Por qué se puede producir una ceguera cortical? Las razones son varias. Por ejemplo, en el nacimiento se puede producir a raíz de una hipoxia, ¿no? Que es la falta de oxígeno en el cerebro, que se complica el parto y puede, pues, por una hipoxia producirse. También puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser a causa de un ictus, ¿no? Una hemorragia interna, un tumor cerebral, un edema, un traumatismo craneoencefálico, tenemos un accidente, nos golpeamos y un trozo, una astilla de cráneo, pues penetra y destroza lo que son los lóbulos occipitales. Cualquier tipo de accidente pues, que afecte a los lóbulos occipitales puede causar este tipo de ceguera cortical. Entonces, la cuestión aquí es, ¿tiene cura? ¿No tiene cura? Bueno, eso depende. Hay grados y grados de afectación. Si, por ejemplo, pongamos que es un tumor que todavía no ha degenerado la zona, simplemente está presionando, ¿de acuerdo? Y lo pillamos con tiempo, como se dice vulgarmente, pillamos con tiempo la enfermedad, lo quitamos y volvemos a la normalidad. Se supone que en ese caso podríamos recuperar la visión. Ahora bien, si es producido, por ejemplo, por un traumatismo craneoencefálico en un accidente de coche y queda los lóbulos occipitales completamente destrozados, en ese caso poca recuperación, por no decir ninguna, podremos tener. Entonces depende mucho de si lo que afecta a los lóbulos bilaterales es reversible o es permanente. Y si es reversible, el punto en el que hemos cogido la patología, en este caso, si es un edema, por ejemplo, ¿no? Entonces, es cierto que algunas personas se lesionan los lóbulos bilaterales de forma parcial o no es una lesión completa. En ese caso, afirman, ¿no?, que se puede llegar a ver incluso luz, formas, siluetas. En estos casos lo que se intenta es hacer un ejercicio, es entrenar al sujeto a que más o menos pues intente llevar una vida lo más funcional posible con esa escasa información visual que puede procesar. Aún así, sin duda, como veis, el cerebro es un órgano todavía muy misterioso que todavía se está investigando. Y no os quepa la menor duda que poco a poco se tendrá mucha más información sobre este tipo de patologías y las demás. Y además, e incluso os voy a adelantar que hace poco leí
Creo que es interesante comentarlo, sobre todo en algo como esto, ¿no? E incluso también lo leí relacionado con el Alzheimer, que querían crear microchips para suplantar ciertas funciones cerebrales que estén dañadas por accidentes o por enfermedades neurodegenerativas. Esto es una hipótesis en un futuro a largo plazo. Pero para que veáis que la investigación científica a nivel neurocognitivo, a nivel neurocientífico, siempre está en marcha y nunca para, y siempre tenemos que ver a ver cómo podemos mejorar la calidad de vida de esas personas. Así que hasta el siguiente vídeo, y si queréis saber más cosas sobre psicología, no tenéis más que meteros en Psicoactiva, ¿de acuerdo? La revista, o en el canal de YouTube, o seguirnos también a mí como Chevy Mola Psicólogo en Instagram, o a la revista también en Instagram como Psicoactiva. Hasta el siguiente vídeo.